Sí, es así como dice el título. En enero de 2019, acá en Buenos Aires, caí desde una terraza en un décimo piso, pero Dios me dio otra oportunidad. Me salvé porque caí en un toldo. Dios puso un toldo ahí para que yo me salve. Así que por algo me salvó, ¿no? Tuve fractura en la columna y fractura expuesta en la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Realmente no se sabía si yo iba a sobrevivir y el médico estaba muy asustado. Por suerte, mi hermano, mi padre y mi cuñada me acompañaron. Me arreglaron las fracturas con el uso de clavos, placas y tornillos, así que quedé siendo una especie de Terminator lleno de fierros por dentro. Estuve un tiempo en terapia intensiva, intubado, y luego pasé a una sala común. La recuperación fue muy lenta, tenía que volver a empezar, aprender a caminar otra vez. Me pusieron pañales porque no podía caminar hasta el baño. En la rehabilitación, al principio solo me hacían levantarme, solo pararme y quedarme parado unos segundos. Y me acuerdo que me costaba mucho estar sentado, así que me hacían sentar de a ratos. Luego empecé a caminar con la ayuda de un andador, pero caminaba solo unos metros y me cansaba. Caminaba solo por la habitación, no salía. Pero un día comencé a salir y caminaba por el hospital, siempre con el andador. Recuerdo que cuando terminaba de caminar, caía en la cama destruido como si hubiera corrido una maratón. La pierna quedó bien, solo un poco más corta, y el brazo me quedó con pseudoartrosis, lo que significa que el hueso no se soldó, no se pegó. Ahora me voy a tener que operar para arreglarlo el hueso. Lo difícil fue largarme a caminar sin el andador. Tenía miedo de caerme. Y así fue como un viejito que era mi compañero de habitación me dijo que si no lo hacía yo, nadie lo iba a hacer por mí. Eso fue lo que me ayudó a hacer lo que tenía que hacer, poder ir al baño y no tener que usar pañales y demás. Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que en la vida nos caemos, nos pasan cosas malas. Lo importante es levantarse, ponerle garra a esas cosas malas que nos pasan y seguir adelante. Es realmente muy fuerte para mí hacer este video. Yo generalmente hago videos de noticias, noticias de otras personas, pero esta vez hablo de mí, de mi historia. Y eso no es fácil. Nos vemos. Suscríbete y mira mis videos.